Dos pobladores fueron retenidos por efectivos policiales y agentes del Serenazgo de Tarapoto por retirar los bolardos y topellantas de la ciclovía ubicada en la cuadra 7 de la avenida Lima. Fueron los vecinos de la zona que dieron parte a las fuerzas del orden al ver que los ciudadanos utilizaban herramientas de construcción como pata de cabra y un martillo para retirar los accesorios de la vía. Los intervenidos señalaron que los sacaban porque generaba peligro para los conductores. Amigos, los motivos de ver. Había un accidente ahí. Y por eso esa situación nosotros le hemos querido sacar. En este que estamos sacando uno, ha venido los señores. ¿Sí me entienden? Y por eso pues. No, no hemos corrido, aquí estamos. Vamos ahí, si desea, le colocamos otra vez y ya está. Por los accidentes. Claro, exactamente. Debe retirar los dardos. No, uno nomás. Íbamos a sacar este de acá, el segundo. Y ahí ahí han venido los señores. Pero con mucho respeto, no estamos faltando de respeto a nadie. Pero usted sabe que es una infracción, es una... No hemos sabido todavía eso. Por favor, muchas gracias, ¿sí? En un primer momento, los detenidos intentaron ocultar el hecho. Dijeron no haber utilizado las herramientas hasta que uno de ellos aceptó su responsabilidad. Ambas personas fueron trasladadas hasta la comisaría de nuestra ciudad para sentar la denuncia respectiva. Personal del Grupo Nacional de Seguridad y el gerente de la